La icónica serie de Fox y Adult Swim Padre de Familia acaba de dejar el canal de televisión Adult Swim después de casi 20 años de emisión, marcando así el final de una era. Conoce todos los detalles aquí en Mikli. Bienvenidos. Padre de Familia es posiblemente la serie animada para adolescentes y adultos más conocida después de Los Simpson, debido en gran parte a que, a diferencia de La Familia Amarilla, en Padre de Familia su humor negro les permite producir los episodios con temas muy subidos de tono, algo que la elevó como una de las series animadas más populares de las últimas décadas, tiempo durante el cual se transmitió principalmente por Fox Channel y Adult Swim, siendo este último el canal de televisión Adult Swim quien revivió la serie después de su cancelación, y nos ha dado casi 20 años de momentos memorables. Pero como nada es para siempre, recientemente se dio a conocer que Padre de Familia dejará Adult Swim, algo que ha levantado todo tipo de reacciones entre los fanáticos. ¡Pero Don Cangrejo! ¡No quiero trabajar para él! ¡Quiero trabajar para usted, el crustáceo cascarudo! ¡Pone darte su highway! Pero vamos por partes. Si eres de Latinoamérica, que es lo más probable, puede que el canal de televisión Adult Swim no esté muy presente en tu memoria, ya que la serie de Padre de Familia fue emitida mayormente por Fox Channel en nuestra región y seguramente la viste por ahí o por algún canal nacional. Pero, en Estados Unidos, donde todo inició, las cosas fueron muy distintas. Y verán, Padre de Familia es una serie original de Fox Channel creada por Seth MacFarlane y se estrenó por primera vez en 1999 con dos temporadas, las cuales no atrayeron la atención de suficiente público y la serie fue cancelada. Pero, tras múltiples cartas de los fanáticos que pedían que por favor, las renovaran, fue aprobada una tercera temporada que se emitió desde el 2001 hasta el 2002, donde una vez más la serie fue cancelada. Pero, es aquí donde apareció el gran héroe de esta historia, Adult Swim, el cual había comprado los derechos de emisión de las primeras tres temporadas y humor negro, pero de alguna forma familiar, que presentaba la serie. Y ya que estaba obteniendo muchas ganancias con la venta de los DVDs de los episodios, le encargó a Fox que produjera más temporadas, marcando desde ese entonces una relación casi de padre e hijo entre Adult Swim y Padre de Familia, ya que en Estados Unidos la gente veía Adult Swim mayormente por Padre de Familia. Algo que el canal luego aprovechó para estrenar otras series del mismo estilo como Robot Chicken y muchas más. Y aunque en estos últimos 20 años ha habido muchos altibajos, como la huelga de los guionistas en 2007, esta bonita relación siguió muy estable hasta este pasado 18 de septiembre de 2021, donde fue emitido por última vez un episodio de Padre de Familia en el canal de televisión Adult Swim. Algo que el canal conmemoró con un bonito video donde Peter y su familia se despiden de los personajes más icónicos de Adult Swim, marcando el final de toda una era. Ha sido un honor, señor. El motivo de esta decisión es bastante simple, porque todo esto es culpa de Disney, ya que haciendo algo de memoria, hace algunos años atrás, en 2019, el coloso de Disney compró la empresa Fox y todos sus canales de televisión y estudios de animación, o estudios en general, donde obviamente estaba incluido Fox Channel y sus series animadas, como Los Simpson y Padre de Familia, por lo que se revisaron los contratos y se decidió que Adult Swim solo podría emitir la serie de Padre de Familia hasta septiembre de 2021, algo que obviamente cumplieron, ya que no es muy aconsejable meterse con el ratón. Ahora bien, ¿esto significa el final definitivo de Padre de Familia? Pues la verdad no, ya que la serie siempre fue producida por Fox Channel con la ayuda de otros estudios de animación y ya tiene planeado estrenar su nueva temporada 20 este próximo 26 de septiembre por el canal de televisión FX, y es más que seguro que los fanáticos seguirán viendo la serie hasta su eventual finalización, la cual ahora depende enteramente de Disney.
Y aunque Padre de Familia no vaya a desaparecer, esta noticia sí significa el fin de toda una era, ya que el final de la relación entre Adult Swim y Padre de Familia es algo que también está sucediendo en otros canales de televisión, donde las series más importantes ahora solo se podrán ver por servicios de streaming, lo que de a poco nos está acercando al final de la televisión. Al menos como medio principal de entretenimiento, ya que todos esos acuerdos entre cadenas de televisión de todo el mundo que nos permitieron ver series animadas de otros países como Dragon Ball de Japón o Padre de Familia de Estados Unidos, se están desvaneciendo, dejando un contenido muy limitado a los canales locales y nacionales, al mismo tiempo que todos se inclinan a conseguir un servicio de streaming por internet. Y solo puedo decir... Charles, el mundo... no es el mismo de antes. Por mi parte, debo decir que extrañaré mucho ver Padre de Familia en la televisión los sábados en la mañana, pero supongo que al igual que le pasó a nuestros abuelos con la radio, ahora nos toca ver los últimos años de la televisión tal y como la conocemos. Un final que si bien todos pensaban que llegaría con mucho ruido, en cambio será un final muy silencioso como una luz que poco a poco se hace más tenue. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Mazinger Z, Lourdes Chinchilla, Sebastián Pradenas, Big One, Irma Bell Bell, Ultra Power, Lady Casa, Skeller, Davey Alejandro, Ibel Derek, Sebastián Bilbao, Elmer Yael, Emanuel Gómez, Chris Belly, DJ Martín de Kir Studio y Dave 25. Salúdame mi click, ¿qué te parece la serie de Hilda? Es bellísimo. Si quieres que te salude, solo pídeme los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... ¡Mikli! ¡Mikli!